Un condón a ti. Con un buitre, dice. No, no, con un condón, con un águila. ¿Eh? ¿Y tú, hostia, la de buitre me encaja, ¿eh? ¿Y tú, Sky? No, o sea, o una hiena. A mí me mola la hiena. A mí, hostia, me mola. Es que le pega mucho ser un buitre, ¿eh? Un buitre. O sea, una cebra no, pero la hiena sí. No, el buitre va robando aquí. La hiena, es que las hienas molan. Un poco ratillas por ahí. Sí, bueno, va mirando lo de los demás y se ríe. Se ríen, es verdad. Reven, ¿qué animal sería Quentin? Quentin. Yo tengo claro qué animal soy. Quentin, yo creo que sería algo rollo… un oso hormiguero. Bueno. Supongo. Águila, oso hormiguero. No me esperaba. No, yo no quiero ser un oso hormiguero, no me jodas. O sea, tú para empezar hemos dicho que eres un buitre. No, y te autodenominas águila. ¿Quién creo que sería, Reven? ¿Quién creo? Un conejito. No, un conejo. El conejo que no vale para estar escondido. Las chumpadas de polla que le pegas a Canecro son increíbles. Un conejo es una mierda. Un conejo es una puta mierda. Quiero ser una rata, dame una rata. Una rata tiene supervivencia. Que te diga un conejito Hugo cuando tiene más años que los columpios, me toca. Pero si da igual, pero no vale ni para nada. Un conejo no vale para nada. ¿Cuál es el problema? Una liebre o un conejo le encaja. Yo tengo. Una rata también. Dos animales. Prefiero ser una rata. Dos animales. Sobrevive a toda costa, da igual las palizas que le pegue, siempre está ahí. El de las tortugas ninjas. Es una rata, ¿no? Soy feo, ocupo mucho espacio. A ver, hay un montón de similitudes. Tío, Reven, ¿no es coña, tío? Que te pega un huevo ser un pingüino, tío. Eres bueno, pero porque eres así como medio troll, en plan, caes bien, eres ingenioso. Un pingüino. Hay un pingüino que se llama Reven en el mundo, ¿eh? Por eso, mira, coño. ¿En serio? Pero era, Werly lo adoptó hace bastante. Werly adoptó un pingüino y le puso de nombre Reven. ¿Y tú cuál dirías que eres tú mismo? Yo he pensado en una rana, tío. Una rana le pega también, ¿eh? Una rana, pero de esas que como me chupes te vas a la mierda. Ya, de las tóxicas. Venenosa, ¿no? ¿No? Claro. Tóxica pura. Que soy bonito de ver, tal, no sé qué. Ok, vale, come. Ah, bueno, bonito de ver. Bonito de ver. Soy bonito de ver. Soy bonito de ver. Bueno, chúpame. Chupada, ¿qué cojones, tío? Increíble, cada uno con los suyos. Soy bonito de ver, bueno, chúpame. Pero esto que es… Chupa, rollo, en plan, si me tocan los huevos, estás muerto. Ya, yeah. Bueno. Bien. Me ha gustado. Me ha gustado lo de la rana, ¿eh? Draft Gap de BDS de manual, ¿no? Porque veo a Zir, B, Zeri, Rel, ya no quiero ni ver lo que tiene el resto. Ibai… 1-1, ¿eh? ¿Tú qué animal eres, Ibai? Bueno, pues uno que esté gordo. La vaca, el cerdo, la ballena, la morsa… Ya está, chicos, es lo que me toca. Es mi papel, es lo que hay. Ahora, tengo más dinero que todos vosotros juntos por 100, ¿eh? Hijos de puta, hijos de puta. Hijos de puta. Y de que vosotros también. Bueno, no te flipes, ¿eh? Yo estoy metiendo anuncios últimamente y esto está subiendo, ¿eh? A ver. Por la cara. A ver. Si, no, yo no por sé, la puta cara. Yo no puedo por hablar, la putísima cara. Yo no puedo hablar por ellos, pero sí por mí. Si no tienes 100 veces el dinero que tengo yo, estás muy jodido. O sea. Ah, a ver, Quentin, algo me tendré que querer y defender. Siempre me toca ser. El de la banda del patio, el gordo que come sándwich. No. Ibai, un campeón del LOL, Gragas. Ibai. Pícaro. Es que hay todo. ¡Oh! Un mapache. Un mapache también me mola. Bueno, mapache claro. God, son God. Si quieres ser un mapache, está bien. Son unos trameros, ¿eh? Sí, son unos trameros históricos. Como tú. Roban que no tiene sentido. A canal de salseo puro, ¿no? Sí. Roban que no tiene sentido. No, la verdad es que eso sí que es verdad. Hombre, a ti en verdad es que te pega ser un mono de estos de los que están en… Un chimpancé. Un chimpancé. No, de los que están en esto, joder. ¿El qué? ¿Qué? No me sale, gente. Un mono de los que están en esto. ¿En esto? ¿En Tailandia? No, joder. De estos que roban por aquí. Hostia, de los que están… ¿Cuáles son los que roban, tío? Los de la… En Gibraltar. Ah. Un mono de estos de Gibraltar. Que, el Abu. El Abu de la móvil y te quito el móvil de la cartera. El mapache es lo mismo, pero mejor. Tío, me he despistado tanto que no he visto el draft. Ya, bueno. Por me lo he que enterado sea. Que ha habido draft. De golpe estamos aquí ya. La verdad es que hay que decir que nosotros el tema de los drafts últimamente nos la pela muy mucho si no es nuestro equipo, ¿eh? O sea. Skain, ¿tú dirías ya que eres oficialmente un canal de salseo? No. Hoy no he hecho salseo. ¿No? Nunca hago salseo. ¿Qué prefieres, joder, salseo o jugar ya? Bueno, ahora el que diamante 2. O sea, ¿vas a estar nominado a cobertura informativa con Cel y Juste? No, pero streamer revelación del año que viene, de este año, cuidado. ¿Sí? Se viene, sí, sí. Este año sí que le diré a Grefg, oye, méteme. Pero Skain… Ya estáis pensando los estos. Sí, ¿tú no sí, crees? Sí, sí, ¿tú de no verdad, crees? Basta ya, de verdad. Sí. ¿Tú no por favor, crees que basta ya. Es que este año, tío, el año pasado yo dije, paso de movidas, no me metas. Pero un 16, me parece, un 17. No sé. ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Ojo, avance retorcido! ¡El puñetazo es muy bueno! ¡Último golpe y se lo va a llevar! ¡Se la va a llevar Beteo! ¡El puñetazo! ¡Qué bueno ha sido! ¿Sí? Porque si se equivoca con el puñetazo, le salva la vida, ¿eh? Esto pasa mucho con Maokai. Pues primera sangre para Vitality. Primera números sangre rojos, para Beteo. Para Vitality. Están sacando ventaja en todos lados. Y arriba, este matchup, recordad cómo fue cuando lo jugó Mirun contra Broken Blade.
Sí, para el Gragas, ¿no? ¿Cuándo prefieres ganarle? ¿Si mejores de 3 o mejores de 5? Pero 3 tienes que ganar. Claro. Fotón, a ver si sobrevive. Me da que no. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Dios! ¡Flashea y se lo lleva! ¡Qué jugador de Fotón! ¡Se que lo va a chasear! ¡Va a tener la Q! ¡Se va a cambiar la forma del martillo! 0-2 en el marcador. El Jace coreano que aparece. Seo que además estaba tanqueándose todos los minions. Y ha dicho, bueno, voy a recuperar la Q, pero es que no me puedo meter debajo de la torreta. El profesor salta. Cuidado con el derrape surimeño. Va a flashear con todo. Meteo la estompeada de Vitality. Es brutal. 0-3 en el marcador. Recordemos que BDS viene de reventar a Heretics. Y Vitality sufrió contra SK. Lo que ha cambiado en 2 días esto. Podía matar y tal. Yo digo, vale, va a intentar flashear la Q. Y estaba pensando, a ver si la Vi hace predict del flash de Jace, ¿sabes? Pero qué va. Bueno, ese no era Fotón. No era Fotón. Douglas. No, era Douglas. Douglas diciendo es un animal, ¿no? Ahí está. Pues 0-3 para Vitality. 2-0 para una Tristana, ¿eh? Ya sabemos lo que pasa cuando se pone por delante. Mira el ítem que tiene el este, ¿sabes? El otro va con una lágrima. Está muy jodido ese Gragas, ¿eh? Sí. Doble espada larga, ya con lágrima, más la espada de Doran. No, es que lo hago. Bueno, cuidado con esto, se puede morir. Le va a dar con la en forma de martillo. Es que no le metan las placas que están cayendo. Ailisan quiere volver a divear, lo sabe BDS ahora. Puede ser una calentada, lo han matado. Puede saltar otra vez, tiene el reset de la W. 0-3 en medio. 0-3 en medio. Nuke está teniendo una serie malísima. Con Syndra también ha estado muy desconectado, sobre todo en early game. Luego, con las cargas ha ido escalando, pero ya la partida la tenía perdida. Y ahora va 0-3 con Azir. Sí. Es que estoy constantemente analizando y hay veces que se me va. Ya. Cuidado. Cuidado, van a por Fotón. ¡Le va a esquivar todo! ¡Es buenísimo este chaval! Viene Gragas con el tonel. Vamos a ver si tienen daño suficiente. El panzazo, sí. Y aún así lo ha jugado. Ha sido muy, muy close ese dive. Lo juega muy bien. Y le ha salido bien. No tenía flash por muy poquito Fotón. Pues esto, bueno, bien jugado por parte de Nuke, la verdad. Que por cierto, aprovecho para decir que es el mismo matchup que se jugó en el Maldaños que dije 2. Ah, el sí, coméntame un poquito más. Sí, fue bastante complicado. Pero lo ganó el Jace. Lo robó Razor. Lo ganó Gragas. Lo ganó Gragas, porque es el mismo matchup que. Hombre, claro. El que dice que esto no está bien jugado por parte de Nuke, por mucho que Nuke haya fallado la R, esto acaba de hacer que Jace pierda 2 waves debajo de torre. Nuke no podía farmear en medio y en vez de farmear en medio se ha ido al top y se ha llevado un kill. O sea, esto, vale, ha fallado la R, perfecto. Es una jugada muy buena de Nuke. Es el que tiene habilitado. A nivel mecánico es una mierda, pero te ha salido muy bien. Claro. O sea, que da igual, lo has hecho bien igualmente. A mí me la pela si das la R o no. Sí, por eso con lo que ha pasado ahora le estaba. Lo vimos en el matchup ya de la final también. ¿En qué matchup de la final? En el de Mad Lions contra G2. Hostia, gran idea, Sky. Ojo. Ni me acordaba, llega el tonel Adam que le quiere matar uno contra uno. No, mirad cómo es el matchup que a pesar de todo, Gragas te revienta, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Van a por Veteo en medio. Cuidado, Veteo, se puede morir. Tiene que utilizar el flash. La ultimate llega la ulti por parte de Vi. Cuidado, le quiere meter bajo torreta Maokai, que lo ha hecho muy bien. Iba a sacar el 1-1. Ni tan mal para Vitality, pero esto está siendo muy bueno para BDS. ¿Pero sigue siendo GG o no, entonces? Es que GG al 15… Sé que tiene ganas de merendar Skyrim, pero… Me falta glucosa, tengo que ir ya, lo estoy notando. Han remontado muy bien aquí, la verdad, BDS. No es fácil habilitar este tipo de jugadas cuando vas tan por detrás. No sé si es desmérito de uno o mérito del otro, pero, hostia, yo no me la veo venir. ¿Qué cojones? ¡Se acaba de pasar ese teleport! Tiene flash. Nadie entiende nada. Adam tiene el flash disponible. Salta Veteo con todo, le va a poner la bomba en la cabeza. Veteo, que lo quiere rematar, no tiene daño. Tiene Ailisan, quiere divear el profesor, el dive, llega el bolazo. Le autoataca a la torreta, creo. Creo que le ha pegado un autoataque a la torreta. Pero qué cojones, acaba de pasar el teleporte a ese guard de Adam. Porque ha tirado a STP para volver a línea. No tiene ningún sentido para tirar a la torre. Ya, bueno, pero podía. No sé. Igual buscaban algo, no lo sé. No lo sé. Tío, communication. Sacrifican tanta vida de tanta gente por este kill que no sé hasta qué punto es worth it, ¿eh? Porque te hace que estos Pikuchi, o sea, estos Krevins… Quieren matar a Lavrov. Se ha pasado de listo Lavrov. Lavrov se puede morir. La W de Maokai, pero Lavrov. Pero Lavrov. Por cortar un back, que no vas a matar a nadie con la red. Sí, bueno, claro, dices, se van a hacer los Krevins gracias a mí, pero eso los iban a hacer igual, yo creo. Ha rotado a Karthi. Sí, pero que le has cortado un backeo a Hylissan. Oye, yo, cuando ves estas cosas, te lo plantean. Nosotros hacemos esto. Hacemos alguna, pero… Hacemos alguna. No, pero de alguna como esta. Esas troleadas tan gordas las veo yo y le rompo la pantalla. No creo, porque la esto lo va a ganar probablemente ha sido picado muy pronto. Sí. ¿Sabes? ¡Ojo!
Le quería meter bajo torre. Ah, le bueno, le mata meter igual, bajo ¿no? torre, pero lo puede matar. Fotón está rollo freestyle. Vamos a ver qué hace Fotón. Se va a transformar en forma de martillo. Qué bueno lo ha jugado, loco. Qué bien lo ha jugado, le ha bailado. Le ha bailado Fotón totalmente. Le ha bailado el coreano. Jace fue primer pick. Ah, vale, o sea, Graves lo han contestado. Sí. A ver, es raro que se pille un este blind, ¿eh, Adam? O sea, Adam siempre intenta pillarse algo contra, ¿sabes lo digo? Pues claro, sí. No sé qué juega, que yo que sé, un casante o algo de eso. Claro, pero el lado azul muchas veces te toca. No, no, claro, claro. Pero que me refiero que él específicamente, yeah, creo que siempre intentan buscar eso, ¿no? Con él. Wesley para Snyder. Para que tenga esa presión en top. Por cierto, Dragon, para Vitality va a haber alma de océano. Recordemos que el que pierda de aquí se enfrentará al que gane del Giants Mad Lions Koi. Douglas en problemas, salta con todo Veteo. Veteo que tiene mucho daño. Nuk sobrevive con el escudo de Azir. Llega la ulti de Vi. Liada ahora por parte de Vitality. Le quiere meter debajo de la torre, pero no puede. Veteo está muy, muy jodido. Veteo intenta aguantar. Se está comiendo toda la cadena de CC. Veteo está muerto. Y Kaili Sang también llega. No, porque de hecho ha llegado Photon. Nadie sabe de dónde ha tirado el teleport para salvar esta jugada. Y como ya dijo Sky, GG 15. Al 15. Quedan, nada, quedan 20 segundos, chicos. Vamos al siguiente, va. Gente, quedan nada. 15 segunditos. Pero la partida está bastante de cara a Vitality. No. No, no está mal, sí. Yo creo que sí. La salva fuerte. Yo veo a la Ceri y a la Ciri. No, pero la Kaisa es AP. Pero eso, la Kaisa es bot. La Kaisa AP me parece brutal. ¿Sí? Pero ya está. Ah, entonces, pero eso, si haces todo tan rápido es porque te gusta ir primero. No, es porque sé que va a ganar Vitality. No. Y porque es un mal menor. El rey de la pista me da igual empezar primero. ¿Sí? Voy a ganar igualmente. ¿Sí? Sí. Ya, lo que pasa es que con el rey de la pista me pasa algo raro porque ya hay 5 que me han dicho que van a ganar. Entonces, uno, 4 me deben estar mintiendo. Hay ¿por qué? ¿No? Porque pueden ganar un asalto, joder. No te mienten. Claro. Vaya a ganar, vaya a ganar amigos. A ver, yo creo que están los que están más confiados en sí mismos y los que van más humildes. Ya. A ver, la también es la forma es que de todos apuntar que van a así. Claro, pero hay gente que dice que va a ganar sobrado. Vas a algo Karche, así no. Y tienes que ir a decir que vas a ganar. ¿A ti, Karche, te parece un delusional de la vida, Skye? No. ¿No? No, no. Joder, pues a mí sí. Algunos seguro. Lo decimos como si fuera un boxeador. Sí, hombre, a ver. Profesional. Es que son 10, ¿sabes? A alguno le gano, vamos. No me jodas. ¡Cabezazo! ¡Torre para Vitality! ¡Sale el dragón! ¡Tercero de la partida! Cuidado con esta diferencia de 1000 de oro, chicos. Su render al 15. GG al 15. Más de retraso 3 minutos. Chrono Break. Van a por Douglas. Douglas se puede dar la vuelta. Es Maokai. El túnel es bueno. Douglas se puede morir. Cuidado, no le ayuda chicos, a nadie. Lo gana BDS, lo dijimos. Cuidado, chicos, que iba a ganar BDS. No, escúchame, no le ha ayudado a nadie, ¿eh? O sea, han dicho, cazan a Maokai. Pues vale. ¿Qué está haciendo Kaelisa? Si Vitality pierde esta partida, habla muy mal de ellos, ¿eh? Ya. Pero que. Es que están perdiendo, ¿eh? Ahora mismo ya están por detrás. Bueno, no. Ya de por sí tienen un handicap muy serio. Oye, una cosa, ¿por qué han cazado tan fácil a Douglas? Ya, no sé. O sea, ha sido raro, ¿no? Ese tipo de cosas. Maokai, que tiene todo. Yo cuando veo esas cosas en la ley, digo, no puede ser esto la liga con más nivel de Europa. Es de coña. O sea, tiene flash, su equipo está cerca. Están haciendo engage sobre tu tanque, que en teoría es. O sea, es el, obviamente la clave. Tienes para el puto Maokai para llenar eso de pimpollos y que se los coman antes de llegar a la zona. No lo haces. Sí, lo que pasa es que los pimpollos del Maokai ya no. Bueno, pero te dan info. La visión, sí, sí. Sí, pero que le han dejado. Y está con 225 minions y bueno, al minuto 20. Está colado Photon, ¿eh? O sea, Photon, vi. Surrender al 15. Van a por Photon, sorpresa para Photon. Tiene el flash disponible, pero yo creo que lo van a cazar. Photon está muerto. Photon está muertísimo y encima ha gastado el flash. ¿No hay Nashor? No hay Nashor. Sí, sí que hay Nashor. Se lo están haciendo, ¿eh? Pero hoy, sí, vos, y ¿no? Cae, sí, pero cae a 3 por semana, venga. Bueno, pues este Nashor cae lento. Está tiempo, ¿no? Karthi no tiene daño. Ice que está llegando. 8000 de vida. Lo quieren rushear, lo van a rushear. Están muy tocados. Esto puede ser un throw. 3000 de vida. Se van a morir todo el mundo. Gigi al 15, Gigi al 15, Gigi al 15, Gigi al 15. Se lo ha robado la Rel. ¡Lo ha robado Rel y se mueren todos! Señoras y señores… Yo también lo he dicho, ¿eh? No solo le digas a Sky. Sky no puede participar, es la verdad. No, no, no. De absoluta locura. Como diría Sky… Hostia, qué puta troleada. Qué puta troleada. O sea, que la roba, se muere Photon, pero es que aunque te hagas este Nashor, se mueren todos. Se mueren. Es que ya no es worth it. Ya. Y si encima te lo roba… Si encima te lo roba ya, papi, vámonos. Pero da igual. Mamá. Y es lo que dije. O sea, si perdemos la partida, es que la hemos liado.
Nosotros teníamos mucha más ventaja que Vitality ahora. No. Sí. Nosotros teníamos una ventaja… De 4 gas o 5, ¿no? De una más, de carry con 5.000 teníamos de más oro. Ventaja, pero ya. Teníamos más ventaja porque también era un minuto más adelante. Tú no puedes tener 4.000, 5.000 de oro de ventaja al minuto 6. 4.000 de oro arriba, super Reven. Al minuto 6 no puedes tener más ventaja de la que Vitality. Sí. Yo voy y me hago algo de merendar también. Sí. De hecho, ya he pillado el hábito. Meriendo aquí… No, pero podéis ir yendo, ¿eh? ¿Ya? Hombre, ya, porque es el 1-1. Piccolini y banderilla, podéis ir yendo, por favor. Piccolini vale. También, hostia, ¿esto qué es? Sí, hombre, los que somos mayores, tíos. A ver, Piccolini… Bueno, no en verdad… Pero si hay Piccolini sí, se tarda, sí. Porque eso tarda un rato. En verdad son los jóvenes, sí, no ha dicho ninguna tontería. No, Reven es del 95. Y es que hay del 96. Pues entonces que se peguen con los del 95 y tal. El que y yo, vamos, Paraguay. Que vaya el puto Puma. Vaya el puto Puma, rápido. Puto Puma. Pañale, porfa. Voy. Si no lo quieres ver, Puma. No, si estoy al 1-1, es perfecto. Para el timing de la merienda. Hostia, puta. Ahí va. Ahí va, estiradita. Mirad que además ha dicho todo convencido. Esto es GG al 15, es imposible que vicies lo gane. Hostia, zrogueada, yo lo que espero es que cierren pronto. Es que no sea que no esté una partida de 40 minutos aquí. Ahora la voy. ¡Hostias! ¿Quién ha paseado? ¡Hostia! ¡Señoras y señores, LOL de barrio! Mi viejo se ríe por no llorar. Es cojona. ¿Lo robará Douglas? Esto es increíble. ¿Lo robará? ¿Qué creo lo robará? ¿Lo robará Razo? Buah, esto se va a pegar una merienda ahora. O sea, no. Histórica. Va a ser esto móvil. En el segundo partido segundo partido de G2. Los Piccolinis, hostia, se me ha olvidado, lo siento. Hailis han muerto. Y Beteo. Bueno, señores, 1-1. Como ya dijeron algunos. Y Piñez ganó la tercera. No me caso. Como ya dijeron algunos aquí, gente, Vitality va a ganar 2-0 fácil. Es que escuchadme una cosa, Vitality, si gana, que Vitality sea top 3 de Europa, esto para Europa es una puta locura, ¿eh? Bueno, pensando, es una puta locura para la región, ¿eh? Ya, pero o sea, yo soy coreano y me estoy descojonando con todos mis respetos, ¿eh? Aquí ves la realidad de los equipos y punto. Aquí ya no hay excusas. Aquí no es que llegas en un mal momento. No, es un mejor de 3 y tienes 2 vidas. O sea, a una mala vas a jugar 4 mapas si eres más malo que el puto hambre. Si eres más malo que el puto hambre. No, 0-4, o sea, 0-2, 0-2, claro. Ya. No, es que mejor de 1 han troleado tal, sí. Esto lo hace, de verdad. Este calendario de Riot está totalmente manipulado. Gente, esto está totalmente scripteado. A mí no me jodáis. Quieren ver estos partidos, tío. Piensa mal y acertarás. A ver, el Nashor. Pues se lo van a llevar gratis, Quenti, como la partida. ¡Ay, va, qué buen barril! El barril va a haber engage, se lo va a llevar BDS. Esto debería ser un 5-0. Van a arrasar con toda la teamfight. SEO se va con vida. Douglas tiraba el avance retorcido, el panzazo que es muy bueno. Se murió. ¡Pentakill! ¡Pentakill para Ice! Clicó y reventó a todo el mundo. El coreano se lleva la penta de 2-0 a 7-0. Tercera partida, señores. Va a ganar BDS. Y en el tercer mapa descubriremos cuál será nuestro rival en caso de ganar a Giants. O Giants descubrirá su rival en caso de que mañana nos ganen, básicamente. Se va a caer el nexo. Sale el profesor a salvar la partida. Esta partida del profesor ha sido buena en early, peor en late, pero el que ha estado desaparecido ha sido Karthi, ¿eh? Sí. Kai'Sa no ha hecho absolutamente nada en todo el partido. Es una build que tarda un poco en arrancar, ¿sabes? No tenía ni el este. Acaba de completar hace poco el Manamu. Y aparte de esto, no es solo una cuestión de build, que tiene razón Kenkro, sino que es que con el Harden Age que tienen en BDS es muy difícil que una Kai'Sa P funcione. Claro. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene Vitality de ganar los ríos depende de que el Maokai ponga 20 pimpollos y empieces a poder pokear. En el momento que no tienes situación de mapa es imposible que ganes. Bueno, ya hemos visto 5-0.